Hola, ¿qué tal? Yo soy El Mar de Sala y esto no es país para viejas. Madre mía, es una de estas recetas que me chifla por los ingredientes que lleva. Me encanta, me encanta. Primeros pasos, primeros ingredientes. Tres quejitos, ¿eh? Tengo aquí. <laughs> y un diente de, de ajo, un dientecito de ajo, pero que es muy gordo y voy a rayar solo la mitad, ¿vale? Así. Se concentra mucho el sabor cuando está así, ¿veis? El ajito rallado Venga, lo voy a añadir y mezclamos. ¿Qué digo yo que para qué voy a andar mezclando cuando me quedan un par de ingredientes más para añadir? Venga, vamos con los dos. Una cucharada de zumo de lima. Si no tienes, pues de limón. Este es de lima. Ya sabéis, de los que vienen ya, eh, pues eso es primidito. Muy cómodo todo, ¿eh? Y una cucharadita de perejil. Vamos a ir dando color, frescor y sabor a todo. Ahí está. Ahora sí, con un tenedor. Vamos a machacar y mezclar todo, todo bien. Pues una vez que ya lo tenemos, retiramos. Y mira, ¿qué quieres que te diga? Pero las lonchitas estas de pan de molde que yo he comprado son pequeñicas, no son muy grandes. Así que yo no les voy a quitar la corteza. No me da la gana desperdiciar nada. Vamos a aplanarlas así un poquito. Como siempre, para este tipo de recetas que queden bien aplastadico, ¿eh? Así, con mi super rodillo. Que hay veces que parece que tengo las cosas de juguete. Untamos el pan bimbo, pan de molde, con el majunje que teníamos, ¿va? ¿veis? Si me sale para dos, hago dos. Y si me sale para tres, hago tres. Qué rico. ¿Y por qué digo que me encanta y me encanta y me encanta esta receta? Porque vamos a usar salmón. En mi caso, trucha, que es más barato. Chicas, que han subido los precios, una barbaridad, ¿eh? Venga, ya tengo más o menos aquí uno separadito y si no, pues para aprovechar bien, ¿eh? Tampoco queremos que sea así muy gordo y vamos a ir poniendo encima hasta que tengamos la capita hecha y enrollamos. Espérame un momento que hay dos trozos aquí. Bueno, ya decía yo, es que iban dos lonchas y no, 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 hay que aprovecharlo bien. Venga, enrollamos. Y reservamos Y lo dicho, voy a ver cuántos me, me salen Pues con estas cantidades Ahí mi rollico, creo que lo voy a poner Como suelo hacer con estas recetas En un poquito de film transparente Lo enrollo mejor y lo dejo reposar mejor ahí Para dos Y me ha sobrado un poquito que me reservo para el final Lo voy a meter un ratito en la nevera Hasta la hora de servir y comer Desenrollamos y lo vamos a partir pues en tres, cuatro trocitos. Eso ya depende de cómo te guste el bocadito. A ver, por ejemplo, uno, dos, tres y cuatro. Perfecto. Con un cuchillito de sierra creo yo que es mejor, ¿eh? Así, voy a hacer también lo mismo con el otro, que lo tengo ahí ya. Espera, que le voy a poner el culete este, la abertura hacia abajo y se parte mucho mejor. Mirad qué monos quedan, ¿eh? Mirad que corte más bonito. Y lo que voy a hacer después, porque ya te lo cuento para dejármelo ya hecho, con, un, con el mismo cuchillito que hemos usado antes, para la presentación, ponemos otro poquito más así de mejunje. ¿eh? Qué bien hablo. Mira. Un pelín. Y así lo presentas también con esto poquito verde. Y falta una cosita más, otro detalle, que ahora ya al final lo vas a ver. Pues nada, nada, cambio y corto que voy a terminar con mis rollos. Mira mujer, eh, no me digas que no, eh, un poquito de sésamo negro y ya le da el toque de los toques. Me parece espectacular y que lo voy a probar y que según iba haciéndolo <laughs> me he chupado un dedillo, me cago en la leche menos mal que solo he echado un poquito de ajo, eh, no os paséis porque telita marinera. Ah, jungue! Mm, madre mía. Buah. Mm. La verdad. El sabor es espectacular, ¿eh? En serio, qué cosa más rica, pero de verdad. Echar muy muy poquito ajo, <laughs> porque tela. <laughs> en fin. Hasta aquí la receta de hoy, espero que te haya gustado. Canta conmigo, cría de Rigi. Suscríbete, dale al like, tócame la campaña la, la, punch y ole. Y recuerda siempre que te quiero un huevazo y medio, no lo dudes nunca.